Durante más de 2 horas se impidió el pase a los transportistas en la Panamericana Sur, a la altura de la ciudad universitaria, donde un grupo de la comunidad universitaria realizó una protesta en contra de la decisión que tomó la SUNEDU, tras avalar la prórroga del mandato del rector Anselmo Magallanes, que había sido aprobada en la Asamblea Universitaria, en la que hubo ciertos vacíos legales, según comentan algunos participantes, dado a que estuvo integrada por un docente que solicitó permiso durante un año. La protesta es por el comportamiento de SUNEDU al avalar la prórroga de mandato del rector que ya cumplió en el mes de septiembre. El rector ha utilizado un decreto legislativo 1496 para prorrogarse el mandato por 10 meses. Pretende llevar a cabo unas elecciones generales en nuestra universidad de manera virtual cuando esa ley ya ha sido derogada. Perfecto. Entonces, SUNEDU, lejos de asumir su responsabilidad y no reconocerle la firma al rector, puesto que esta prórroga se dio en una asamblea universitaria ilegal. ¿Ilegal por qué? Porque existieron vicios. En esa asamblea universitaria participaron 3 decanos encargados y un docente que consta con años sabáticos. ¿Cuáles fueron los decanos que participaron dentro de...? El decano de la Facultad de Ingeniería de Sistemas, el decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica y el decano de Sistemas Mecánica. ¿Quién es el otro decano? De Veterinaria, de Medicina Veterinaria. Y el docente que goza con años sabáticos es el docente Humberto Yáñez de la Facultad de Administración. ¿Qué dice nuestro reglamento al respecto? Que aquel que solicita licencia por más de medio año pierde su cargo en todas las instancias. Por lo tanto, esa asamblea universitaria es viciada porque no cumple con el quórum de ley, que es de 64 asambleístas. Esta asamblea se realizó con 60 asambleístas. Y eso lo sabe SUNEDU. Y SUNEDU viene dilatando el tiempo para que este rector ilegal, corrupto, lleve a cabo las elecciones de la manera que está pretendiendo. Otro de los inconvenientes hallados por la comunidad universitaria, el cual consideran grave, son las próximas votaciones para decanos y asamblea estudiantil, dado a que consideran que debería llevarse a cabo de manera presencial y no virtual como lo ha estipulado la Comisión de Elecciones. Estamos asumiendo lo que dice la ley, porque estamos dentro de un Estado de Derecho. Y eso el rector no lo comparte, eso el rector no lo entiende. ¿Por qué una elección virtual? Es por ello que hacen un llamado a que la SUNEDU investigue exhaustivamente lo acontecido en la primera Casa Superior de Estudios de la región Ica y no continúen los problemas en la cúpula de la Universidad San Luis Gonzaga, que genera un perjuicio a los estudiantes y egresados. ¡Rector ilegal! ¡Fuera de la U!